Hola a todos, soy Chaval y estamos de nuevo en un nuevo gameplay jugando al Call of Duty Black Ops 2. Y hacía mucho tiempo que no jugaba a este juego. Y nada, como os dije en el anterior vídeo, en el Fantasma del Cuchillo capítulo 7, os pregunté si queríais que subiera algún que otro vídeo del Call of Duty Black Ops 2. Mucha gente me contestó que sí, que le apetecía ver vídeos de Black Ops 2. Entonces me he puesto a hacer un par de partidas con unos amigos, aunque ahora me he quedado solo, se han ido ya. Y nada, me sacó una buena racha. Es lo que tiene el Call of Duty Black Ops 2. Las rachas son increíbles. A mí me gustan un montón las rachas de este juego. Es un fallo para mí, es un fallo que tiene el Ghost. Las rachas que son, la verdad, son malísimas. A mí no me gustan para nada las rachas. ¿Qué tienen de rachas, de especiales? El Ghost. ¿Qué tiene? El Maniac. La verdad, es la única racha que está así bastante bien, el Maniac y el piloto de combate del helicóptero, que es tipo, digamos, un VTOL en mini, porque vas controlándolo, si vas controlándolo y vas disparándolo y te se inclina y te se baja y es un poco rollo si no sabes manejar bien el helicóptero. Cuando te acostumbras y te enseñas un poco, bien, matas bien, pero al principio la verdad que es un poco rollo. Y nada, quería comentaros esto, lo que son las rachas. Aquí las rachas la verdad que me gustan bastante. Tienes el Lone Star, tienes el Warthog, tienes el VTOL, tienes los perros, tienes el enjambre. Puedes elegir un montón de rachas, un montón de combinaciones. Esta combinación que llevo ahora, la verdad es que es la que más me gustaba a mí. El VSAT, el Lone Star y el VTOL. Aunque a veces también me ponía, variaba entre el Lone Star y el VTOL, ponía el enjambre o los perros. Otro fallo que tiene el Ghost es que no tiene el VSAT. Tendría que tener la racha VSAT. La racha VSAT entró, creo que en el modo Warfare 2, puede ser, o en el Black Ops 2, uno de estos dos juegos. Y ya desde esas ediciones siempre ha estado el VSAT. Y yo cuando vi que no había VSAT, la verdad que me cogió algo, me dije, ¡ostras! No hay VSAT. El VSAT siempre nos ha ayudado un montón, ¿eh? Tendrían que haberlo puesto, aunque sea difícil de sacar, que lo hubieran puesto a 13 o a 14 bajas el VSAT y luego pues subir las rachas, el piloto de combate a 19 o algo así. Subir un poco el nivel de las rachas, pero haber puesto VSAT, es que yo creo que para mí ha sido eso un fallo. Ya sé que muchos diréis, sí, si pones 3 SATCOMs va a hacer como si fuera un mini VSAT, pero es que poner 3 SATCOMs ya tienes que ponerte la racha de SATCOM, que es una racha de mierda. Y perder un espacio de racha, la verdad que no sé, para mí el que no haya VSAT en el Ghost, la verdad que me ha molestado un poco, pero bueno, no puedo hacer nada. También decir que la racha Loki, que yo al principio cuando vi la racha Loki que era de 15 o 15 o 16 bajas, ahora no me acuerdo exactamente de cuántas bajas son, porque no suelo ponérmelo, me lo puse un par de veces y vi que era una mierda. Porque no mataba a nadie. Estás media hora para controlar la cámara. Disparas y cae el misil al cabo de media hora. Ya sé que cae desde el espacio. O sea, va a tardar. Entonces, tienes que intentar calcular el enemigo. Si va a ir hacia la derecha, a la izquierda, para lanzarle el misil. Lo que me jode es cuando le disparas y el tío se entra a una casa. Como tarda media hora en bajar el misil, pues entra a la casa y se cubre. Y no lo matas. Esa racha, la Loki, la verdad que yo que ahí la han cagado un poco. Es una mierda de racha. Tendrían que haber puesto tipo esto, un VTOL, un Lone Star, que son rachas más rápidas, más sangrientas, matan más. La gente lo que busca es esto, es racha de bajas, es matar a gente, quedar un 30 a 0, un 40 a 1, no hacer sacarte una racha buena. Que es de 15 o 16 y solamente con esa racha luego matar a 3. Si es que ya te está matando más el perro. ¿Para qué te vas a poner el Loki? ¿Para qué te vas a currar una racha de 16 si con un perro va a matar más que un Loki? Entonces para mí eso es un fallo que deberían haber cambiado, haber puesto más rachas. Pero bueno, para mí ese es... Creo que de los pocos fallos que tiene el Ghost, las rachas. El resto, la verdad que me gusta bastante. Me gusta, aunque mucha gente diga que no le gusta, a mí me gusta que se mate rápido, que se mate con 3 tiros, el instant kill. La verdad que
Para mí sí que me gusta porque voy por ahí corriendo, me giro, disparo, mueren. Yo también muero rápido. A veces, sí, me cabré, hostia, me ha matado con 3 tiros. Pero vale, me ha matado con 3 tiros, pero yo también a veces mato con 3 tiros. Hay que mirarlo todo. Aquí, por ejemplo, me terminan de matar. Esto sí que es una putada grande. Que te maten cuando llevas 28 a 0 y te maten en el último segundo, antes de que se termine la partida. Viene uno y te mata. La verdad es que te jode ya la partida. Ahora mismo estoy cagándome en todo, pero como siempre, la gente que me conoce y que juega conmigo, siempre estoy centrado, concentrado. Cuando estoy jugando con mis amigos, muchas veces estoy súper callado porque estoy súper concentrado. Intento nunca cabrearme ni ofuscarme porque me hayan matado, porque sé que si te matan y te cabreas, como hace mucha gente, ya no vas hacia adelante, vas hacia atrás. Y bueno, y siguiendo con lo que estaba diciendo del Call of Duty Ghost, me gusta bastante que nos matemos en poquitas balas. Es casi como si fuera extremo, no llega a ser extremo, pero por eso me gusta, porque no llega a ser extremo, porque en extremo es un tiro y te vas a la mierda. Aquí por lo menos son 3, te puedes defender antes de que te maten, o puedes, no sé, moverte, hacer algo para que no te maten, pero es difícil aguantarlo. La verdad que eso sí que me gusta bastante. También me gusta el movimiento nuevo que hay, el que es vas corriendo y pulsas el círculo y te arrodillas. Es un movimiento bastante real, aunque muchas veces depende del sitio donde lo hagas, parecen cosas raras. Me gusta más que el Dolphin Life que aquí, aunque el Dolphin Life, con el Dolphin Life podías hacer un montón de chorradas, podías hacer un montón de troleos y un montón de cosas. Pero lo veo más real. Y ir corriendo y pulsar el círculo y que el tío se arrodille a... Que el tío se lance a los Superman. Es que, no sé. Molaba un montón, la verdad es que molaba un montón. Me gustaba un montón hacer el Dolphin Lie aquí, pero lo veía un poco falso ir corriendo y saltar. Había muchas veces que girabas una esquina y de repente te veías un tío volando y te mataba y decías, madre mía, ¿cómo he hecho eso? El tío este es hijo de Superman o algo. Porque era un poco también un poco falsillo. En todos los juegos siempre hay cosillas que son un poco falsillas, está claro, no van a ser ahí super reales, porque si fueran super reales estaríamos todos flipando. Pero nada, la verdad que en comparación un juego al otro, no me atrevería a decir cuál es mejor, porque ya os digo, uno tiene unas cosas, el otro tiene otras cosas. Los dos se ven súper bien en gráficos. Uno se ve, este se ve un poco, se ve bien, se ve más definido, pero el otro se ve un poco más real. No sé, las cosas, los objetos de esto se ve un poco muy cuadradito, no sé, no es cuadrado, pero se ve un poco más dibujo que el Ghost. El Ghost lo veo un poco más real. Pero bueno, ya os digo, también son opiniones mías, no tenéis que hacer mucho caso tampoco. Cada juego tiene lo suyo, el Ghost tiene muchas putadas también, este también tiene muchas putadas. La cuestión es, y lo repito siempre, la cuestión es pasártelo bien, divertirte con tus amigos, jugar con tus amigos. Yo juego siempre con mis compañeros, mis amigos, mis compañeros de clan o mis amigos de aquí, de mi pueblo. Siempre juego con ellos y hablamos, va, venga, vamos a jugar un Call of Duty Ghost. Vamos todo al Ghost. Si vamos al GTA, vamos todo al GTA. Si vamos ahora mismo a Black Ops, aunque en esta partida estoy solo, anteriormente estaba jugando con ellos, pues vamos todos. La cuestión es, yo creo que es divertirte, pasártelo bien con tus amigos, no... No es comprarte un juego por lo guay que sea, los gráficos que tenga, sino yo creo que es comprarte el juego por la diversión de estar con tus amigos y pasártelo bien, porque jugar solo siempre, la verdad, que es un poco aburrido, aunque digas, hostia, es que este juego lo partes, es lo mejor del mundo, pero si juegas solo, no es lo mismo que jugar con tus amigos, porque siempre puedes hacer muchas más cosas y divertirte más, y ya estás, no sé, estás siendo un poco más social. Estás jugando, por lo menos, estás jugando a videojuegos, sí, pero estás jugando por lo menos con tus amigos, no estás solo y no te imaginas ahí en casa.
Ese es mi punto de vista, así que es igual que los juegos, es igual para mí que la Play o la Xbox. Mucha gente me dice, yo prefiero la Xbox o prefiero la Play. Yo ahora estoy pensando en comprarme una de las dos y me decanto más por la PlayStation, no porque sea mejor que la Xbox, sino porque sé que mis amigos, cuando se compren una consola de nueva generación, será la PlayStation, no será la Xbox. Aunque mucha gente me dice, sí, cómprate la Xbox que para ti te irá mejor. Claro, puede ser que me vaya mejor, que pueda grabar más vídeos, que pueda grabar mejor, o que incluso pueda entrar a competir en un equipo de Call of Duty, lo que sea. Pero y la verdad yo es que me lo voy a comprar porque voy a jugar con mis amigos, me lo voy a pasar bien, y si me lo paso bien y puedo hacer vídeos y subirlos, todavía mejor. Bueno, ya se ha terminado el vídeo. Me he hecho una buena racha. He quedado al final, creo que 45 a 7. Una buena partida. Nada, espero que os haya gustado mi comentario. Ya sabéis, like, favoritos, suscribiros. Hasta la próxima.